de misterio, en cosas de investigación. Adelante. Somos un grupo de amigos, que nos gusta senderismo, que nos gusta buscar lugares abandonados. Nuestra pasión es buscar nuevos enclaves. Bienvenidos a Dimensión Urbana. Oscar y Oscar. Sí, la verdad que sí. Pozo aquí. A ver, papus, a ver, ¿tú sabes idiomas? De 1749, ¿no? El año. Vamos a entrar a la iglesia. Joder, ¿cómo está esto? Esto me suena a mí de algo. Habéis visto una foto por internet. Me suena a mí de algo. Es que no sé. Y aquí hay un montón de esto, ¿no? De 1782. Aquí pone. Las iglesias son las que aguantan más, sí. Buah, ¿cómo está esto, eh? Ya ni entro. Aquí han puesto un puntal aguantando todo eso. Buah. Madre mía. Esto que han escarbado, porque debajo de esto había algún cofre. Sí, sí, no te has visto el tesoro aquí. No, antiguamente la iglesia lo que hacía era esconder un cofre justamente debajo del altar donde el cura ponía las ceremonias. Incluso los cuerpos de antiguos. Antiguos sacerdotes y demás. Yo soy tu padre. Dos. ¿Oscar 2? ¿Oscar 2 o Oscar 1? ¿Uno, uno? ¿Oscar 2? Pues no hemos estado aquí noches nosotros, tío. Él es mayor que yo. Bueno, sí. ¿Eres mayor que tú? Eso pone tu DNI, ¿no? Sí, el DNI. No, mejor que no, que sea. Delincuente.
Fichado, fichado. Madre mía, tío. 1682, ¿de qué me suena? Sí. Y sigue igual esto, ¿eh? Sí. Sigue igual, tío. Sin grafiti, sin pintada y sin nada, tío. Esto conecta con la casa directamente. Sí. Hostia, si yo venía por aquí andando ahí hace tiempo. Venimos por aquí. Pero me parece que la puerta no estaba tan mal, el tema es que tiene buena fe de tiempo, algún tiempo que no. O parece a lo mejor pintado después. No, no, no. ¿No? Aquí está allí. Aquí están los investigadores, están investigando las cruces. Ahí está la cruz templaria, que es la cruz esta. Hace mucho ahí, que no sé cómo va a afectar esto a la vida. Y esto fue. Yo que me pensaba que era de la Curroja. La bodega aquella es donde más nos. Venga, vamos para arriba. Venga, vamos. Vamos para arriba, a ver. Cuidado estos tablones. A ver. Esto no estamos seguros. Pasa usted primero, Marcos. Sí, esto si te caes, te lo te graba todo, ¿eh? Y eso puede pisar bien. Pasamos uno en uno. Bueno, las pigas están aquí, las pigas. ¿Cómo están? Aquí pesada la otra, las pigas. Más o menos calcularlo. Esto me suena a mí, me suena de algo esto, ¿eh? Esto sí que lo he visto yo de algo. Esto sí que lo he visto yo en algún sitio. Alguna foto o un vídeo con otros. Aquí necesito ahora lorillo. Este me suena a mí, este sí que me suena. De algún vídeo colgado. Me suena a mí. Me suena. Aquí me sale una voz que parece un yonki, tío. A ver qué más ha sido aquí. Voy a poner a grabar. Tercera grabación, estamos encima de la iglesia. En el piso superior. Madre mía, ¿cómo está esto? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí, ¿eh? Pues que hace tantas veces que... Pero no hay nada que ver aquí. Pero a lo mejor sí que grabar. Sí, yo creo que aquí hemos sacado. En esta zona, cuando te vas a sacar el movimiento una vez y todo, digo yo que esta casa. Me voy a quedar aquí un poco, ¿eh? ¿Cómo está esto, no? Para arrastre. Es que da miedo hasta el suelo. Sí, a lo mejor no salta mucho. Nosotros en su época seríamos en la casa. Te de pinta de habitaciones, estos son las tonterías. Sí. Eso es típico también de las casas. Hace una especie de pollete para sentarse en la ventana. Es típico también. Hombre, pues sería una casa de dinero en sus tiempos. Y esto no sé qué sería esto. Ah, un hospital amarito, luego. Esto sería para colgar la ropa. No sé. La verdad no sé. Esto, algún día de esto lo encontraréis en el suelo de la casa. Sí. Esto me recuerda... A la de la bailarina, ¿te acuerdas de la parte de arriba? Sí. De la iglesia. Bueno, es que más o menos son todos iguales, ¿eh? Se parecía mucho el campanario. Si te pones a pensar. Y estaba también igual de destrozado. Si te pones a pensar, más o menos todos son todos iguales. Que me haga grandecita, ¿eh? Sí. A ver, no, a ver, que se caiga. Oh, ha chafado de la vez. Ya me están invitados a subir. Sí, sí. Yo qué sé, saludaremos desde arriba.
Mientras que no te... No te despegues por ahí, ¿no? A esto los ha hecho subir. Mira, dibujito antiguo aquí. A ver. Papel y todo. Papel antiguo y todo aquí. Luego echaremos las cuatro fotos, mira. Mierda. Ya te digo, eso está muy, muy mal. Pedazo de piedras, ¿eh? Toda la grieta en la estructura de la madera. Ya te digo. Qué pedazo de... Una vez que ya hay agujeros por todos lados, ya empiezan a joderse todo. Claro, la verdad. Porque esta viga está aguantando un montón de peso, ¿eh? Esto ya ves. Ahí está rajando la viga, por ejemplo. Sí, pero es que mira. Vámonos. Corre, corre. Sí, sí, no, no, que se... Y por aquí ya ni te digo ya. Aquí te digo, aquí han tapado esa ventana y todo. ¿Y aquí que tenía la rellenera? Pues sí, las golfas, ¿no? Las gofillas. Las gofillas. Pedazo de agujero, macho. Madre mía. Madre mía. El furat. ¡Basura! Aquí sale basura. Dice basura, cabrón. ¡Basura! Mira, cuánta basura aquí dentro. Mira, el jefe de la brigada está ahí. ¡Lo vemos, Cactus! ¡Se van a caer encima! ¡Ahí estamos! I know.
no dejéis de ver nuestros vídeos, suscribiros, darle a la campanita y os esperamos en el próximo vídeo. Todo esto en Dimensión Urbex.